día de ayer nos quedamos aquí en la Quinta Inn, es en Austin, Texas. Es un hotel cumplidor, ahorita van a ver el recorrido a grandes rasgos, pero este es el hotel, la Quinta Inn. Está sobre el 35, me parece que hay dos, o yo vi dos, dos hoteles, uno en el centro y este que está en el 35. Allá se ve el downtown, está muy cerca, literal a 5 minutos. Este es el Freeway 35 y este es nuestro hotel de la Quinta Inn. Nos costó alrededor de 90, como $100, ya con impuestos. $100 la noche, la verdad no se me hizo nada barato. El hotel pues está cumplidor, no es así como que wow, incluye el desayuno, está incluido los desayunos, que pues básicamente es una barra de café, jugo, tiene para hacerte tus pan tostado, le pones mermelada, le pones miel, tiene fruta, tiene yogurt, y pues ese es el desayuno que se incluye. Ahorita vamos a hacer el checkout y entregar las toallas, ya que nos prestaron unas toallas para la alberca. Entonces vamos a entregar las toallas, estuvimos en la alberca y vamos a ver el tour. Vamos a continuar el tour del el desayuno. Ya lo quitaron, ya son las 12 del día. Este es el horario del desayuno, es hasta las 9 de la noche. Tiene máquina de jugos, café, agua caliente para tés. Aquí había los aditamentos para el café y los tés. Aquí tenemos un refrigerador que estaba lleno de fruta y yogurt. De este lado estaba, miren, esta es la que estaba ahí. Y de este lado había pan tostado, waffles, unos muffins, unas galletas y unas barritas. En eso constaba el tostador de pan. Este es el tostador de pan, entonces el waffle lo pones aquí, lo tostabas y en eso constaba el desayuno. Para allá están las habitaciones y continuamos el tour. La habitación está bastante cumplidora, bastante bien. Disculpen ustedes, el regadero, pero ayer ya no me dio tiempo de grabarla. Pero bien, son dos camas matrimoniales. Su aire acondicionado que funciona súper bien. Tiene de este lado un despertador, pero trae su cargador USB. Entonces está bastante, bastante chévere. Después, un detallito del control. Se ilumina en la noche. Su control. De este lado está la televisión, que tiene dish, tiene pues, lo típico de canal de cable. Aquí tenemos un ropero, un escritorio, el basurero. De este lado tenemos el baño. Entonces está aquí el baño típico, su tina, su regadera, y de este lado su lavadero, tiene para hielos, afuera hielera, máquina de hielos, esta es la hielera. Aquí está para hacer cafecito, secadora de pelo, y pues básico, pero tiene todo, hasta una planchita, por si tienes que planchar, su burro de planchar. Y esta es la habitación, de nuestra habitación en la Quinta Inn en Austin, Texas. Y esta es la alberca. Aquí está la Maffer, me está llamando. Esta es la alberca, de bastante buen tamaño. La verdad es que con este calor sí refresca. Nosotros la usamos un rato, como una hora estuvimos aquí adentro, y la verdad súper bien. En el lobby te prestan toallas, fuimos a pedirlas y estuvimos ahí un rato con esta señorita que ahorita la trae en grande. Y justo nos tocó enfrente de la alberca. Esa es nuestra habitación, la de la derecha. Y aquí está la alberca. La verdad es que está bastante bien. Las habitaciones que dan hacia adentro están muy bien.
las de afuera, las que van hacia afuera hacia el estacionamiento, no. La verdad es que no inspiran mucho. Pero esta parte está bastante, bastante agradable. Entonces, esta es el área de alberca, jardincitos, en la Quinta Inn. Ahí está nuestra habitación. Vamos a seguir el reporte. Ya acabamos de hacer el checkout. Y el tip de este video, ahí les va. Yo había visto el hotel que está allá en el centro. Y este, por alguna razón, el precio era muy similar o incluso un poquito más barato al del centro. De hecho, yo iba a reservar el del centro. Dije, está en el centro, está más práctico. Pero al momento que iba a reservar, empecé a ver como las letras chiquitas. Bueno, no las letras chiquitas, pero ver el detalle. Y resulta que el del centro, adicional al costo de la habitación, te cobraban $35 por el estacionamiento. Entonces, pues ya, ahí sí ya no convenía, ya que nosotros traemos coche, pues nos iba a costar $35, y pues moverte al centro, pues traes el coche, te puedes mover. Entonces decidimos mejor agarrar este, que está a 5 minutos del centro, y aquí no te cobran por estacionamiento. Todo alrededor del hotel es estacionamiento y te puedes estacionar. Estas son las habitaciones, este es el área de alberca, los jardines. Nuestra habitación era esta de por acá. Y pues este es el hotel Quinta Inn en Austin, Texas. Y gracias por ver nuestros videos. Espero que sea útil esta información, porque a veces pues uno busca conocer un poco más del hotel donde uno se puede hospedar. Ahí está Austin. Venimos a hacer una visita express a Austin. Llegamos ayer, hoy en la tarde nos regresamos. Nosotros estamos mañana, bueno, hoy en la tarde vamos hacia Dallas. Ayer estábamos en Houston. Estamos haciendo esta visita express. Suscríbanse para que vean nuestros videos. Y un último dato que puedo ver, miren, este es el estacionamiento. Todo alrededor hay estacionamiento. Estamos en junio del 2021 y aquí pareciera ser que ya la pandemia ya se acabó. Sí hay gente con tapabocas, hay gente que se cuida, pero la verdad es que ya vemos muy normal todo por acá. Entonces, bien, hasta aquí este video. Suscríbanse, denle like, compartan y pues gracias por ver nuestros videos. Adiós.